Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy oficialmente en la casa en España. Este es el primer diario desde el ático en España. Bueno, miento porque sí he grabado diarios aquí, pero estoy hablando de estar aquí oficialmente. Quiero hablaros un poco del viaje que tuve de Newton Aycliffe a Madrid, a Guadalajara. Y tengo que deciros que el viaje fue el viaje más horrible de mi vida. Tuvimos tantos problemas, bueno, dos problemas bastante gordos. Primero, yo fui con mi cuñado José María de Tenerife y su padre y su gato, todos en un coche, coche de 30, 40 años, un Triumph Spitfire. Ellos allí en su coche, yo en mi coche al tope con cosas, llenísimo, con una lavadora, con todas las cosas de casa, con cosas encima, dos bicicletas, el coche iba así. Y íbamos muy lentos por el tema de la edad del Triumph Spitfire, porque podíamos ir a 50 millas por hora. El viaje de 4 horas, que normalmente son de 4 horas, duró 6 horas o un poco más. Al llegar a la casa de mi hermana, José intentaba aparcar su coche en el parking de la casa de mi hermana y se rompió una parte del motor que une el tubo de escape con el motor. Se rompió. Bueno, su padre, pasamos toda la noche, esa noche. Yo iba a pasar la noche con mi familia, pero en realidad pasamos la noche buscando cosas para arreglar el motor. Se arregló, o mejor dicho, José y su padre, Simón, arreglaron el motor, pero claro, iba mal. Al día siguiente salimos muy temprano para ir a Plymouth con su coche haciendo un ruido horrible. Fuimos a Plymouth, llegamos y yo, en serio, yo pensaba que nunca íbamos a llegar. Llegamos al ferry enteros. Muy bien, entramos en el ferry. El ferry era un ferry francés. Toda la tripulación era francesa. Y era un ferry que iba de Francia a Irlanda y luego Irlanda a Plymouth y Plymouth a España y luego a Francia. Y la tripulación era muy amable. Y el coste, por ejemplo, la comida y cosas así, para mí no era muy, muy, muy costoso todo. La comida más o menos barata, buena, bueno, no voy a decir que fuera buena, pero aceptable. Entonces, y también había entretenimiento en el ferry, de como entretenimiento como lo que había antes en Butlins, cosas así, ¿sabes? Esos lugares en la costa de Inglaterra de antes, Pontins, cosas así. Era así, como un mago y la gente cantando y cosas así. Pero me gustó. Llegamos al día siguiente a Santander y el padre de José quería ir hacia Burgos, ¿vale? Para bajar. Hay dos rutas. Una ruta que pasa por Burgos. Otra que pasa, que es autopista. Es una ruta mucho mejor. Pero yo quería ir por autopista. El padre de José quería ir. Era como lo que se llama en Inglaterra Bay Road, que pasaba por todos los pueblos. Encima tuvimos que pasar por las montañas.
como 3 veces, 4 veces, porque hay muchas montañas en España, en el norte en especial. Así, 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 y luego así y así. Pues mi coche, tan lleno de cosas, pudo por el primer rango de montañas. El segundo rango de montañas, bueno, estaba ya cansándose un poco mi coche. Parpadeaba una luz de aviso. Bueno, y yo iba por como la tercera montaña y explotó mi coche. El motor explotó. ¡Pum! Y salió un montón de humo negro. Oh. Yo estaba a 1 hora y media de Madrid cuando ocurrió la explosión. Salió humo, salía aceite y pensé, no voy a llegar. Pero seguía, mi coche iba cada vez más lento. Por fin llegué. Pero yo tenía al gato en mi coche. Vale, tengo que decir que a mí me gustan mucho los animales. No me gusta que haya animales en casa, especialmente gatos. ¿Por qué? Porque los gatos... Porque de los gatos salen muchos pelos, como de los perros. Huelen mal, lo siento, pero los gatos, especialmente los machos, huelen mal, huelen a pis, en mi opinión. Entonces, yo tenía al gato en mi coche, hacía un calor increíble. El gato estaba en una jaula así, pero en pánico por el calor, el gato. Entonces, yo tuve que dejar que saliera de la jaula. Yo estaba conduciendo, ¿vale? El gato salió, ¿y qué hizo? Primero, se puso aquí, quería estar en mi hombro, se puso aquí, enfrente de mi cara, yo conduciendo con el gato, ¡gato, abajo! Y luego se ponía otra vez y yo, y estábamos luchando, yo iba a 110 kilómetros por hora, antes de la explosión, claro. Después de la explosión yo iba a 40 kilómetros por hora. Y luego el gato se puso debajo de mis pies, porque obviamente aquí hacía menos calor, pero yo estaba pensando, ¿y si se pone debajo de mis pies o debajo de los pedales? ¿Y si no puedo frenar? Total, que yo llegué a Torrejón, estaba totalmente lleno de pelos de gato, desde aquí hasta mis pies. Olía a pis de gato. ¿Por qué? Porque el gato tuvo que pasar 24 horas en mi coche en el ferry, sin una bandeja con arena, sin arena. No tenía dónde hacer pis. Entonces, hizo pis, claro, en mi coche. Y mi coche con el calor y con el pis, olía a pis de gato, pero mogollón. Yo olía a pis de gato. Tenía pelos de aquí hasta allí. Mi coche se me había roto. Había pasado como 10 horas en el camino cuando debería haber pasado 4 horas de Santander a Madrid. No sé. Estaba totalmente yo frustrado, cabreado, bastante, no sé, decepcionado con el viaje y cansado, muy cansado. Pero bueno, total que mi coche, sí, de Torrejón de Ardoz, llegó al chalet. Está allí, aparcado, no lo he tocado y vamos a venderlo o algo. Pero bueno, llegué y es lo importante. Y ahora estoy súper, súper contento. Pero fue un viaje que nunca quería volver a hacer. Bueno, y eso es todo. Aquí estoy en España y me encanta.
Luego os cuento algo de la vida aquí en España. Hasta luego.